Llorando salió del tribunal el ex pelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel. Lleva 6 días detenido sin ser procesado, acusado de ser un supuesto testaferro del presunto peligroso narco dominicano César Peralta, alias César el Abusador. No estoy llorando por impotencia. ¿Y por qué la impotencia? Porque yo soy inocente. Porque soy inocente, por eso yo estoy llorando de impotencia. Soy inocente. Pero nada, el juez es el que sabe y él es el que tiene que tomar la decisión correcta. Esa es su posición, el Ministerio Público tiene elementos de prueba. Por segunda ocasión, el tribunal pospuso conocer el expediente del polémico caso de lavado de activos, una decisión que no esperaba la familia de Dotel. ¿Qué yo le voy a decir a los niños cuando yo llegue a la casa ahora? Yo no aguanto un día más. En las afueras del tribunal se exhibieron los uniformes de los diferentes equipos de béisbol de Grandes Ligas para los que trabajó el exjugador durante 15 años, carrera con la cual construyó una fortuna que supuestamente asciende a los 50 millones de dólares. Octavio Dotel puede justificar toda la fortuna. Los exjugadores de las ligas mayores Octavio Dotel y Luis Castillo supuestamente son piezas clave de una compleja investigación de lavado de activos y narcotráfico contra el presunto capo prófugo César el Abusador, por cuyo caso son procesadas otras 7 personas. El dinero deja rastro. Si es un tránsito, que busque el tránsito. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde lo depositó? ¿Dónde está ahora? Si es por andar bebiendo trago, como andaba muchísimo en este proceso, que andaban con César bebiendo, donde quiera, discotecas, reggaetonero y ese tipo de artistas, si es por eso van a meter mucha gente presa. Estados Unidos solicitó la extradición de 3 de los implicados en el caso, supuestos cabecillas de una banda que envió y recibió toneladas de drogas por más de 20 años. Octavio Dotel lleva casi una semana detenido en una cárcel preventiva del país. Su familia espera que sus fanáticos que le siguieron por 15 años en las Grandes Ligas le apoyen en este difícil momento. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.